Estado de México, al igual que Nueva York, Los Ángeles y Francia, Nezahualcóyotl contará con cuerpo de 250 ciclopolicías. Es un programa que inició por necesidad ante desabasto de combustible y se queda permanente por su efectividad contra la delincuencia. Luego de la disminución del 28,3% en la comisión de delitos en Nezahualcóyotl tras la instalación del programa en Neza, Seguridad en Bici, los días que se llevó a cabo por necesidad ante el desabasto de combustible. El alcalde Juan Hugo de la Rosa García anunció la creación del primer cuerpo de ciclopolicías del municipio con 250. elementos, el cual será el más grande del país y el segundo más grande a nivel mundial, solo rebasado por Brasil, quienes recibirán capacitación de Josafat Martínez de Luna, especialista certificado a nivel internacional en la materia y creador e instructor de los cursos para ciclopolicías y cicloparamédicos de Aguascalientes. Josafat Martínez de Luna, quien es precursor e instructor certificado con más de 35 años de experiencia, será el responsable de capacitar a los elementos de Nezahualcóyotl, donde, para ser parte del innovador programa en la ciudad, los aspirantes deberán aprobar una serie de pruebas físicas y de destreza. Por su parte, Josafat Martínez puntualizó que la integración de ciclopolicía reduce la brecha que existe entre ciudadanías y policías, además de permitir a los agentes abarcar de manera más detallada todo el territorio municipal, sobre todo el reforzar la vigilancia en perímetros específicos y de alta prioridad como las islas comerciales existentes en el municipio en las que se agrupa mercado, iglesia, escuelas y servicios, aunado a ser muy eficaz en calles con andadores y de difícil acceso para patrullas como la zona norte de este municipio. Josafat destacó que la bicicleta camina a 8 kilómetros por hora, la gente a 4, lo que hace que el policía esté más cercano a la gente, incluso que utilice sus sentidos como el oído y el olfato más próximos. Destacó que los elementos serán capacitados para ser uno con su bicicleta, manejarla como parte de su cuerpo y utilizarla como herramienta de sometimiento y defensa contra delincuentes a los que pueden incluso esposar en el vehículo, que también sirve de escudo en manifestaciones y de barra de contención para delimitar perímetros. Destacó la importancia del uso de la bicicleta en forma urbana y policial como forma de movilidad ecológica, económica y sana. Indicó que en Aguascalientes tienen unos 50 kilómetros de ciclovías, a diferencia de Nezahualcóyotl, que cuenta con más de 60 kilómetros. Sin embargo, unas 55.000 personas se movilizan a diario en bici en esa entidad, con saldo de 21 personas fallecidas por accidentes en el último año. San Agustín Sánchez Oscar, Zúñiga Hernández Rocío y Villagrán Muñoz Lidia. Ciclopolicías de esta localidad indicaron que se sienten cómodos con este sistema de patrullaje, en el que tienen apoyo en menos de 5 minutos en caso de necesitarlo, aunque circulan en células de 10 policías que al momento han logrado ya algunas detenciones, además de hacer ejercicio y estar más en contacto con la población. Solo habrá arresto de 24 horas para revendedores de gasolina. Combate al huachicol si causa afectación seria. Al referirse al desabasto de gasolina, el alcalde de La Rosa indicó que es indiscutible el objetivo de combatir a la delincuencia que roba el hidrocarburo que se destapó a límites inimaginables en el país, principalmente en la zona centro, donde existe más robo y comercialización ilegal, pero más que molestia, causa una afectación seria en general para quienes no estábamos preparados para ello. Además, la población dijo, espera a cambio de esta afectación acciones concretas, detenciones de funcionarios y civiles responsables del huachicoleo, que se desarme esa red delictiva y se castigue a los responsables.
Abundó que en el ayuntamiento ya se tomaron medidas preventivas y están garantizados los servicios públicos. En torno a la actividad de la población en las gasolinerías, dijo que la gente se desespera por estar horas de su tiempo laboral o de descanso en espera de poder llenar su tanque de gasolina, aunado a que se da el caso de la venta de combustible en garrafones que irrita a los consumidores en auto por los abusos que se cometen en ello al comprar una sola familia varios garrafones.